And what we will talk about this evening, lo que vamos a hablar esta tarde, I believe is one of those areas of our lives that helps us to understand how important we are. Creo que es una de esas áreas en nuestras vidas que nos ayuda a comprender cuán importantes somos to Jesus. Para Jesús. Let us pray. Oremos. Heavenly Father, amante Padre Celestial, we pray for the anointing of your Holy Spirit tonight. Oramos por la unción de tu Santo Espíritu esta noche. My lips, Echo's lips, que nuestros labios, Padre, all of our hearts, y que los corazones de cada uno de nosotros, aquí presentes, will come to life, que la palabra de Dios cobre vida, and our faith will deepen, y nuestra fe profundice, our confidence in Christ will strengthen, y que nuestra confianza en Jesucristo se fortalezca. We pray in his name. Lo pedimos en su nombre. Amén. Have you heard about the movie Forrest Gump? ¿Han escuchado acerca de la película Forrest Gump? You know, there's a scene in that movie. Hay una escena en esa película where Forrest Gump and his neighborhood girlfriend Jenny, donde Forrest Gump y su amiga del vecindario Jenny, are walking there by her house. Caminan cerca de la casa de ella. And her dad comes out and makes some noises. Su papá sale y hace algunos ruidos. And she's just 5 years old. Ella tiene escasos 5 años de edad. And Forrest is probably 5 or 6 years old. Y Forrest también tiene unos 4 o 5 años de edad. And Jenny grabs his hand and they run into the cornfield. Jenny lo toma de la mano y salen corriendo al maizal. And as they are running into the cornfield, y al correr hacia el maíz, she says, God, ella dice, Dios, please make me a little bird so that I can fly far, far away. Conviérteme en una pequeña ave para poder volar lejos y lejos de aquí. Well, her father had been sexually molesting her. Su padre la había estado molestando sexualmente. The next day he was arrested. Al día siguiente lo arrestaron. This 5-year-old girl then was placed in foster care. Esta niña de 5 años fue puesta en un hogar de este adoptivo. Separated from her abusing father. Separada de su padre abusivo. But nevertheless, on a journey of finding her identity and trying to resolve the hurt and the pain in her life. Sin embargo, ella prosiguió en una jornada, en un viaje, tratando de encontrar su identidad y ver quién era ella como persona y cómo solucionar sus problemas. Later on, más adelante, you find Forrest and her coming down the path to the old house. Más adelante, se ve a Forrest y a esta joven caminando por el sendero hacia la casa vieja. And the house where Jenny used to live, y la casa donde ella solía vivir, is now nearly collapsed. Está a punto de derrumbarse. The door is ajar. La puerta cuelga de un hilo. The windows are broken out. Las ventanas totalmente the rotas. The roof has caved in. El techo ha cedido a la gravedad. There's no lawn anymore. Ya no hay césped. And as she gets closer and closer to the place where she lived as a little girl, y en la medida que se va acercando al lugar donde vivió de pequeña, suddenly memories from the past, de repente las memorias del pasado, hurts from the past, los dolores del pasado, things that had been buried for many, many years, cosas que había ocultado por muchos años, swell up, de repente surgen nuevamente, and burst out, y les salen de ella. And suddenly she reaches down and grabs a rock. Y de repente agarra una piedra. And she hurls that rock at that old house. Y la arroja contra la casa vieja. And then she picks up another rock. Y toma otra piedra. And she throws that rock. Y también la arroja contra la casa. And then she picks up another rock. Y toma otra. And throws that rock. Y la vuelve a tirar. And then another. Y otra. And then she runs out of rocks. Y se le acaban las piedras. So she takes her shoe off. Así que se quita el zapato. And she hurls that shoe. Y le tira el zapato. And then she hurls her other shoe. Y le tira el otro zapato. And then there's nothing else for her to throw. Y no hay otra cosa que pueda tirar. And so she collapses in tears. Y ahí cae en llanto de lágrimas. And then Forrest. Y luego Forrest. One of his gumpisms. Una de sus asuntos gump. Unas actitudes. Sometimes there are not enough rocks to throw. Hay ocasiones que no hay suficientes piedras para tirar. Not enough rocks to throw. No hay suficientes piedras para arrojar.
That the pain, y el dolor, the sorrow, la tristeza, the hurt, el the dolor, brokenness, lo quebrantado the de la failure, persona, los fracasos, the abuse, el abuso, the turmoil, y todo el problema en la mente. Is so hard, es algo tan difícil, so deep, algo tan profundo, there are not enough rocks to throw, que no hay suficientes piedras para arrojar. When you think of the pain in your life, al pensar en el dolor que tú traes en tu vida, maybe the physical abuse, podría ser por el abuso físico, the emotional abuse, un abuso emocional, the sexual abuse, abuso sexual, whatever that pain and that suffering might be, cual sea ese dolor y ese sufrimiento. Have you ever resonated with the idea of Forrest Gump? ¿Alguna vez has resonado con la idea de Forrest Gump? That there's not enough rocks to throw, como que no hay suficientes piedras para arrojar, because of what you've experienced, por lo que has experimentado. Maybe your loved one died unexpectedly. Posiblemente un ser querido murió en forma inesperada. Maybe you're tormented and laughed at and taken advantage of at the place of work. Posiblemente alguien se burla de ti, te atormenta en el lugar de trabajo. Maybe you've lost a loved one unexpectedly. Perdiste a un ser querido en forma inesperada. And your life plunges into chaos. Y tu vida se va cayendo a un caos. You no longer have the finances to do what you used to do. Ya no tienen las finanzas para lograr hacer lo que solías hacer. And the pain of life surges over you. Y el dolor de la vida te cubre. And you cry out from the bottom of your heart. Y uno clama de lo profundo del corazón. God, where are you? Dios, ¿dónde estás? Do you really care? ¿Realmente te importo, Padre? Do you really know what is going on in my life? ¿De verdad sabe lo que sucede en mi vida? Because my life hurts. Porque mi vida me duele. When I read about the church at Smyrna, al leer acerca de la iglesia en Esmirna, I read about the Smyrnian Christians. Leo acerca de los cristianos esmirnianos. I find a hurting congregation. Y pienso en una congregación adolorida. If you were listening when the scripture was read, si escucharon cuando se leyó la escritura, they were experiencing poverty. Experimentaban pobreza. They were having difficulties. Tenían dificultades. And people were talking about them behind their back. Y la gente hablaba de ellos detrás de sus espaldas. They were experiencing poverty. Tenían pobreza. Persecution. Persecución. Ridicule. Ridículo. Abuse. Abuso. Imprisonment. Encarcelamiento. And their houses were being looted. Sus hogares eran atacados por las demás personas. It was all that they could do to keep their identity. Apenas podían their job, tener su identidad y conservar their su home, trabajo, su hogar, their possessions, sus posesiones. And then you had people gossiping about them. Y luego la gente chismeando sobre ellos. Can you imagine how they might have felt? ¿Te imaginas lo que han de haber sentido? To be caricaturized in the community. Llegar a ser una caricatura en la comunidad. In a negative way. En una forma negativa. And to walk down the street. Y al caminar por las calles. And to know that people heard certain things about you that were not true. Y que las personas han escuchado cosas de ti que realmente no es verdad. When you think of the church of Smyrna. Cuando piensas en la iglesia de Esmirna. A small church. Una iglesia pequeña. In a big community. En una comunidad grande. A small congregation, economically deprived. Una comunidad pequeña, desprovista económicamente. Being squeezed by the culture around. Que la cultura los está exprimiendo por completo. I can imagine. Me imagino. That they would have liked to have thrown a few stones. A ellos les habría gustado tirar unas piedras. Some of their friends at work. Algunos de los amigos en el trabajo. Maybe even family members. Aún tal vez miembros de la familia. Had lied about them behind the scenes. Habían leído, mentido acerca de ellos detrás de sus espaldas. They could throw a few stones. Podrían tirar algunas piedras. Maybe. Posiblemente. Maybe they were crying out like Jenny so long ago. Tal vez estaban clamando como lo hizo Jenny hace muchos años. God. Dios. Make us like a little bird. Conviérteme en una avecita. So we can fly far, far para away. Poder volar y alejarnos de aquí. When you think of the church cuando at Smyrna,
Cuando piensas en la iglesia en Esmirna, you find a suffering church. Uno encuentra una iglesia que sufre. You find hurting people. Personas que sufren. You know, it's easy for us to read the book of Revelation doctrinally or theologically. Es fácil leer el libro del Apocalipsis en forma doctrinal o teológica. We can read right past a passage like this. Y podemos leer así por encima de un pasaje como este. And say, oh, this fits in this period of church history. Ah, no, sí, esto cabe en esta época de la historia de la iglesia. But we forget that this was a real congregation. Pero se nos olvida que realmente fue una congregación de verdad. These were real people. Personas de verdad. And so we fail to get in touch with the psychological and the emotional and the existential dimensions of the text. Y no nos metemos en la dimensión psicológica y emocional del texto. There is one face that we know of from Smyrna. Hay una face que conocemos de Esmirna. One of the most famous martyrs of Christian history. Uno de los mártires más famosos de la iglesia cristiana. Came from the church at Smyrna. Provino de la iglesia de Esmirna. His name was Bishop Polycarp. Su nombre fue el obispo Halicarp. And Policarpio. Policarpio, gracias. Tradition says that he met the Apostle John. Dice la tradición que conoció al Apóstol Juan. It doesn't matter whether he did or not. Y no importa si realmente lo conoció o no. He was a member of the church at Polycarp. Él era uno de los miembros de la iglesia y en Esmirna. He was the head elder of the church. Él era el primer anciano de la iglesia. And likely he had read what John had written to the church at Smyrna. Y seguramente había leído lo que escribió Juan a la iglesia de Esmirna. Maybe what John had written about Jesus. Lo que, sobre todo lo que él había escrito acerca de Jesús. Actually would give Polycarp the courage to do what he did. Y tal vez lo que él leyó le dio el valor de hacer lo que hizo a Policarpio. It happened in the year 156 AD. Sucedió en el año 156 de nuestra era. His congregation was feeling the heat from the community. Su congregación recibía mucho calor de la comunidad. And they said, Polycarp, you need to get out of here. Le dijeron, Policarpio, debes salir de aquí. And so he fled from Smyrna. Así que huyó de Esmirna. But then the authorities tracked him down. Pero las autoridades lo siguieron. They found him hiding. Lo encontraron que estaba ocultándose. And when the authorities surrounded him, y al rodearlo, las autoridades, he decided that he was not going to resist anymore. Él decidió dejar de resistir. He invited them into where he was staying. Los invitó a pasar ahí al lugar donde se quedaba. He gave them food and water. Les dio de comer y agua. And he says, just let me pray a little bit. Dice, permítanme orar un poquito. And then we can go back. Y entonces podemos regresar. And so Polycarp spent about 2 hours praying. Policarpio dedicó 2 horas a la oración. And when he got up from his prayer, y al levantarse de la oración, they took him back to Smyrna. Lo tomaron, lo llevaron nuevamente a Esmirna. And on the way, y en el camino, the authorities said, las autoridades dijeron, come on, old man. Vamos, anciano. Just burn a little incense to Caesar and everything will be fine. Enciende un poquito de incienso ante César y todo va a estar bien. I can't do that. Espérate, no puedo hacer eso. And so when he gets to the proconsul at the amphitheater in Smyrna, y cuando él llega ante el proconsul ahí en el anfiteatro en Esmirna, the proconsul says, come on, old man. Vamos, anciano. Respect your age. Respeta tu edad. Just live to the end of life. Termina de vivir tu vida. Just revile Christ and praise Caesar. Niega a Jesucristo y alaba a César. And Polycarp says, I've lived 86 years and Jesus has been good to me for 86 Policarpio years. Policarpio dice, bueno, he vivido 86 años y Jesús ha sido bueno conmigo todo este tiempo. How can I turn my back on him now? ¿Cómo darle la espalda ahora? Ah, we'll feed you to the beasts. Vamos, te vamos a alimentar a las bestias. And they'll eat you up. Y te van a comer. That's all right, bring them on. Sácalos. Oh, you mock the beasts. Ah, te burlas de ellas. We'll burn you with fire. Te vamos a quemar con el fuego. You will burn me with fire that will burn out in a short time, but I will tell you a fire that will go on and on and on. Me van a quemar con fuego y ese fuego se va a apagar rápidamente, pero te voy a hablar a ti de un fuego que va a ser eterno. So they got mad. Y se enojaron con él. They said, this guy is ruining all of our gods. Dice, bueno, este tipo nos está arruinando a todos nuestros dioses. And so they drug him out. Y lo sacaron de arrastras. They built a fire.
armaron un fuego. And they burned him at the stake. Y lo quemaron en la hoguera. The wind was blowing that day. Ese día soplaba un viento. And it kept blowing the fire away from Polycarp. Y soplaba y soplaba y el fuego se alejaba de Policarpio. And watching his agony. Y observando la agonía. Even as he was singing and praying. Aún mientras él cantaba y oraba. A soldier finally took his sword and ended Polycarp's life. Un soldado finalmente tomó la espada y le terminó su vida con su Smyrna vida. Esmirna was a suffering church. Fue una iglesia de sufrimientos. The word Smyrna, la palabra, el vocablo Esmirna significa to crush, aplastar. To crush. Aplastar. And crushing experiences are not very comfortable. Y una experiencia de aplastamiento no es muy cómoda. And so we can apply this text on two levels. Podemos aplicar este texto en dos niveles. One level is the level of the text. Uno sería el nivel del texto. And what it says historically about the people of God in terms of being persecuted for their faith. Y lo que dice históricamente acerca del pueblo de Dios siendo perseguidos por su fe. But then we can reach for the theological underpinnings. Pero también podemos tratar de buscar el fundamento teológico. And come to understand how issues of trials and difficulties that may not come as a result of our faith. Y poder comprender algunos asuntos de las pruebas y dificultades que tal vez no vengan como resultado de la fe. May raise the question of our faith. Podría levantar una pregunta de nuestra fe. And where we really are with Jesus. Y realmente en qué lugar estamos ubicados con Jesús. I like the way that Hudson Taylor says it. Whom? Hudson Taylor. Me gusta la forma en que lo dice Hudson Taylor. You know, the Chinese, the great missionary to China. Mm-hmm. El gran misionero a China, ¿verdad? He says all of our trials and difficulties have something to do with our faith and our connection with Jesus. Dice, todas nuestras pruebas y dificultades tienen algo que ver con nuestra fe en Jesús. On the one hand, por un lado, they can separate us from Jesus. Nos pueden separar de Jesús. Or they can bring us closer to Jesus. O nos pueden acercar a él. And that depends on how we place the trial. Y eso depende de cómo ubicamos la prueba. So let's imagine that this pen is the problem, the pain, the suffering in our life. Imaginémonos que esta pluma es el problema, es el dolor y sufrimiento en nuestras vidas. This is me. Este soy yo. And this is Jesus. Este es Jesús. And if the problem is in between us, y si el problema está entre nosotros dos, it will separate us. Nos va a separar. But Hudson Taylor says, pero Hudson Taylor nos dice, if we envision our difficulties on the other side of us, si visualizamos nuestras dificultades del otro lado de nosotros, it will push us closer to Jesus. Esa dificultad nos va a acercar a Jesús. And so the question. Y ahí viene la pregunta. When you want to throw a stone. Cuando quieres tirar una piedra. Or when you want to be like a little bird and fly far, far away. O cuando quieres ser como una avecilla para volar lejos de aquí. Where is Jesus in that equation? En esta ecuación, ¿dónde está ubicado Jesús? And what would Jesus do? ¿Y qué haría Jesús? You see, when I read the book of Revelation, cuando yo leo el libro del Apocalipsis, I read a book full of pain and suffering. Leo un libro que está lleno de dolor y sufrimiento. And trials and difficulties. Y pruebas y dificultades. Here is the patience of the saints. Aquí está la paciencia de los santos. Why would we need patience? ¿Por qué necesitaríamos paciencia? If everything was fine. Si todo estuviera bien. It speaks about God taking a handkerchief. Habla acerca de Dios que toma un pañuelo. And wiping away our tears. Y nos limpia las lágrimas. Well, why would he do that if our lives were not filled with pain and suffering? ¿Y por qué haría eso si nuestras vidas no estuvieran llenas de dolor y sufrimiento? Why would the scriptures, why would Revelation be so hopeful when it refers to no more suffering or sickness or death? ¿Por qué ofrecería tanta esperanza cuando habla acerca de que no hay más sufrimiento y muerte? If these were not the things that we experience in our lives. Si estas no fueran las cosas que experimentamos en la vida. The song that the young people sang
earlier this evening. El cántico que se entonó los jovencitos aquí hace un momento. Come soon. Ven pronto, Padre. Come soon. Ven pronto. Because we're hurting. Porque sentimos dolor. When will you come? ¿Cuándo vendrás? How long is it going to be? ¿En cuánto tiempo? You read that in Revelation chapter 6. Leemos esto en el Apocalipsis 6. The souls under the altar. Las almas debajo de They're los crying altares out. Están clamando a How viva long, voz. O Lord, holy and true? ¿En cuánto tiempo, Señor, santo y will verdad? Will you refrain from avenging and judging our judging and avenging the blood of those who have our blood on those who have killed us? ¿En cuánto tiempo te vas a detener para vengar sobre los que han derramado nuestra sangre? That is the cry of the ages. Es el clamor de las edades. We fix that with the Middle Ages. Arreglamos esto con la Edad Media. We say that that speaks primarily to that period of persecution in the Dark Ages of world's history. Decimos que eso solamente se aplica a ese período oscuro del oscurantismo en la historia de la humanidad. And yet the cry, sin embargo, el clamor is the cry of innocence. Es un clamor de inocencia. Asking, Lord, when is this going to come to an end? Diciendo, Señor, ¿cuándo llegará esto a su fin? What is interesting to me, y lo que me llama la atención aquí, that in the sixth seal, or the fifth seal, es que en el quinto sello, you have the righteous crying out. Tenemos a los justos que están clamando. Because they are hurting. Porque sienten dolor. In the fifth trumpet, en la quinta trompeta, you have the lost crying out. Tenemos a los perdidos que están clamando y están sufriendo. They are hurting so badly. Están sintiendo tanto dolor. That they want to die. Que quieren morir. And they seek death. Buscan la muerte. They have a suicidal desire. Tienen un deseo suicida. They run after death. Andan procurando la muerte. But death eludes them. Pero la muerte los elude. So in their brokenness and their sorrow, they are crushed. Así que en su estado quebrantado y dolor y de dolor se sienten aplastados. Existentially deep down inside their hearts. Existencialmente, profundamente en su corazón. And to me, that's a graphic picture of our contemporary world. Para mí, ese es un retrato gráfico de nuestro mundo contemporáneo. All the philosophies. Tantas filosofías. Godless ways of viewing reality. Diferentes formas sin Dios de observar la realidad. Are leaving human beings helpless and hopeless. O dejando a los seres humanos sin esperanza y y sin ayuda, auxilio. And empty. Y totalmente vacíos. In their hurt. En su dolor. And so when we want to throw the stones. Así que cuando queremos arrojar alguna piedra. When we want to be like a bird to fly away. Y queremos ser como una avecita para volar. Where is Jesus? ¿Dónde está Jesús? And so let's look at what Jesus says here. Veamos lo que dice Jesús aquí. Revelation 2 verse 9. Apocalipsis 2 versículo 9. Revelation 2 verse 9. El capítulo 2 versículo 9. Jesus says, I know. Dice Jesús, conozco. I know. Conozco. I know your tribulation. Conozco tu tribulación. I know your poverty. Conozco tu pobreza. And I know the blasphemy. Y conozco la blasfemia. I know the gossip that's going on behind the scenes about you. Yo sé lo que hablan acerca de ti detrás de tus espaldas. Jesus is saying, I know. Jesucristo dice, conozco. One of the questions that come out of our hearts when we are struggling. Una de las preguntas que surgen del corazón en la medida que luchamos. Does anybody know the troubles that I've seen? ¿Hay alguien que conozca los problemas que yo he visto? Does anybody really know and understand what's going on in my heart? ¿Será que realmente alguien sabe y comprende lo que sucede en mi corazón? That's the reality of every one of us at some point in our life. Es la realidad de cada uno de nosotros en algún momento de nuestras vidas. But Jesus says, pero Jesucristo dice, I know. Conozco. Amen. ¿No dicen amén? Jesus says, I know. Jesucristo dice, yo conozco. What is fascinating to me, para mí lo que me fascina, when I read about Jesus, al leer acerca de Jesús, and the seven churches, y las siete iglesias, Jesus is walking among the seven churches. Jesucristo camina entre las siete iglesias. And he says to each one of those churches, y le dice a cada una de ellas, I know. Conozco. He says to the church at Pergamum, a Pérgamo le dice, I know where you live.
Conozco dónde vives. I know your address. Sé tu dirección. He tells the church of Thyatira. Y le dice a la iglesia de Tiatira. I know your deeds. Conozco tus and obras. And your work. Y tu proceder. He tells the church at Sardis. Y le dice a la iglesia de Sardis. I know your deeds. Conozco tus obras. I know that you have a reputation that you're really spiritual. Sé que tienen una reputación de ser personas muy espirituales. But I know that you're really empty. Pero también sé que verdaderamente están vacíos. And you're really spiritually dead. Y están muertos espiritualmente. I know these things. Conozco todas estas cosas. I know everything about you. Sé todo lo que tiene que ver contigo. A few years ago, I was going to preach a 10-night series on the book of Revelation. Hace unos años iba a predicar una serie de 10 noches sobre el Apocalipsis. And somebody told the local news reporter that I had memorized the book of Revelation. Y alguien le dijo a alguna persona ahí del noticiero, ¿verdad?, de las noticias, que yo había memorizado el Apocalipsis. And that I was going to provide a unique approach to the book of Revelation. Y que iba a presentar una forma nueva de ver el Apocalipsis. Rather than doom and gloom, en lugar de hablar acerca de cosas tenebrosas, I was going to talk about hope and a future. Iba a hablar acerca de la esperanza en el futuro. And I was going to talk about God's grace and his peace. Iba a hablar acerca de la gracia y la paz de Dios. So she called me up. Así que me llamó. She interviewed me. Me entrevistó. And she produced a whole page article on my meetings coming up. Y produjo un artículo, escribió un artículo de una página entera acerca de lo que iba a pasar en estos días. What was interesting to me, lo que se me hizo interesante, is the photographer that she sent. Es el fotógrafo al que envió. He showed up at my door. Llegó a mi puerta. And a young man by the name of Neil. Un jovencito que se llamaba Neil. Maybe 21, 22. Entre 21, 22 años. Cameras hanging all over him. Cámaras por todas partes. Bags. Y bolsas. He had spiked hair. El cabello así en punta. And he had piercing in his eyebrows. Y tenía así perforado así las cejas. Piercings in his ears. En las orejas. Piercing in his lip. En el labio también así. And he knocked on the door. Toca la puerta. I open the door. Abro la puerta. He says, "Are you the one who's preaching on revolutions?" Eres el que va a hablar acerca de las revoluciones. And I said, "Now that is interesting." No más que interesante. I'm preaching on revolution. Sobre revoluciones voy a hablar. Rather than revelation. Y no las revelaciones. Rather than apocalypse. En lugar del apocalipsis. And so I knew I had somebody that had no idea what I was doing. Me di cuenta que tenía una persona que no tenía la menor idea de lo que and estaba haciendo. And here he was in my office. Y aquí estuvo en mi oficina. To take my picture. Para tomarme una fotografía. And so I said, "Well, what do you want me to do?" Y le pregunté, bueno, ¿qué quieres que haga? He says, "Why don't you sit there in your chair?" Mira, pues siéntate ahí en la silla. And open your Bible. Abre tu Biblia. And act as if you're preaching. Actúa como si estuvieras predicando. And I said, "Lord." Dije, Señor. This is my opportunity. Es mi oportunidad. And so I said, "Neil." Así que le dije, "Neil." And he's snapping pictures. I said, "You know what I like about Revelation?" ¿Sabes lo que me gusta del Apocalipsis? No. No, ¿qué? Well, what I like about Revelation is what it tells me about Jesus. Lo que me gusta del Apocalipsis es lo que me dice acerca de Jesús. What's that? ¿Y eso qué es? It tells me that Jesus knows where I live. Dice que Jesús sabe dónde yo vivo. Really? De veras. Yes, he knows where I live. Sí, él sabe dónde vivo. And he knows what I do. Y sabe lo que hago. Really? And I just went down the list of all the things that the seven churches tell me that Jesus knows about me. Y seguí hablando acerca de todas las cosas que dicen las siete iglesias que Jesús sabe de mí. And he said, "All of that is in revolutions?" Todo eso está en las revoluciones. Pregunta él. And I thought to myself, y pensé entre mí, here is a postmodern young person. Aquí hay un joven postmoderno. Doesn't know the Bible. No conoce la Biblia. But knows how to resonate on matters that have to do with identity.
pero sabe cómo identificarse con algunas cosas que tienen que ver con identidad, purpose in life, propósito en la vida, and relationships. Y relaciones. And they hear about Jesus. Y él escuchó acerca de Jesús. Why I love Jesus. ¿Por qué amo yo a Jesús? Because Jesus knows everything about me. Porque Jesús me conoce de pie a cabeza. Jesus is not like the Cristo Rey. Jesucristo no es como el Cristo Rey. The big statue. La gran estatua. On the other side of the river from Lisboa, Spain. Al otro lado del río de Lisboa, Portugal. Or the one down in Brazil. Ni tampoco el que está ahí en Brasil. You know these stone Jesuses? Estos Jesucristos ahí de piedra. That look out over the city. Que están mirando sobre la ciudad. But everybody lives in the city. Pero todo mundo vive en la ciudad. And they live their life. Y continúan con sus vidas. As if Jesus really isn't there. Como si ese Jesús ni siquiera estuviera ahí. They get up, they shower, they shave. Se levantan, se duchan, se afeitan. They go to work. Van a trabajar. They make love. Hacen amor. They hate. Odian. They cheat. Hacen trampas. They steal. Roban. They get sick. Se enferman. They die. Mueren. They worry. Se preocupan. Their hearts are filled with pain. Dolores, digo, corazones llenos de dolor. And Jesus is just up there. Y Jesús ahí está nada más. Stone statue. Una estatua de piedra. But that is not the Jesus of Revelation. Ese no es el Jesús del Apocalipsis. No, he's walking among the candlesticks. Ese es un Jesús que camina entre las iglesias. And he knows. Y él sabe, conoce. He's walking in your life. Camina en tu vida. He's walking on this campus. Camina en nuestro plantel. He's walking through the dorms. Camina entre los dormitorios. He's walking in the hallways between classes. Se pasea en los pasillos ahí en clase. He's walking down the aisles of your home. Se pasea en los pasillos de vuestros hogares. This is the personal Jesus. Es el Jesús personal. And I'm not making this up. Y no me lo invento. The text says it. Aquí lo dice en el texto. I know. Yo conozco. Jesus says I know. Jesucristo dice conozco. He knows everything about you. Conoce todo acerca de ti. The pain and the suffering that you experience. El amen. El dolor y el sufrimiento que has experimentado. ¿No dices amén? The question is how much does he know? La pregunta es cuánto sabe, cuánto does conoce. Does Jesus only know the facts? ¿Será que Jesús solamente sabe los hechos? Or does he really know what's going on in my heart? ¿O conoce lo que está pasando en mi corazón? See, it's one thing for him to know I'm having troubles. Es una cosa saber que estoy teniendo problemas. It's another thing for him to understand how I feel. Otra cosa es que él pueda comprender lo que siento. In those troubles. En esos problemas. And so I look again at what Jesus said. Así que nuevamente repaso lo que dice Jesús. Look with me what it says here. Miremos lo que dice aquí. Verse. Revelation 2, verse 8. Apocalipsis 2, versículo 8. And to the angel of the church in Smyrna write. Escribe al ángel de la iglesia de Esmirna. Jesus is here. Jesús está aquí. And he has something to say. Y él tiene algo que decir. Jesus always has something to say. Siempre tiene algo que decir. Jesus does not keep his mouth shut. Él no mantiene la boca callada. His voice is like the sound of many waters. Su voz es como el sonido de muchas aguas. It keeps going and going and going. Y sigue creciendo y creciendo y creciendo. Jesus has something to say. Jesucristo tiene algo que decir. And he says, I want you to hear something about me. Quiero que escuches algo de mí. Before I tell you, antes de decirte, what I know about you, lo que conozco de ti. I want you to know about me. Quiero que sepas de mí. Before I tell you what I already know about you, antes de que yo te diga lo que ya conozco acerca de ti. So he says, refers to Jesus as the first and the last. Así que dice el primero y el último. Who was dead, el que estuvo muerto, and has come to life, y él revivió. Let's just pause at those phrases for a moment. Vamos a detenernos un poquito en esta frase. The first and the last. El primero y el último. Which means that Jesus was here before we came around. Que significa que Jesucristo estuvo aquí antes de que nosotros estuviéramos. And Jesus will be there when it's all over. Y Jesús estará acá ya cuando todo acabe, termine. When we step into the future. Cuando entremos al futuro. Jesus will be there to meet us. Jesucristo estará allí para encontrarse con nosotros. This is Jesus. Este es Jesús. He is the first and the last. El primero y el último. But it also says that he was dead. Pero también dice el que estuvo muerto. Do you remember that? ¿Recuerdan eso?
Jesus says, "Now you are going through suffering. Ustedes pasan sufrimientos. I want you to know that I was dead. Quiero que sepan, yo estuve muerto. I know what it means to be lied to. Yo sé lo que significa que alguien te mienta. I know what it means to be made fun of. Yo sé qué es que se burlen de ti. I know what it means to be laughed at and mocked. Y sé lo que es que se rían de ti. I know what it means to have my clothes taken away from me. Sé lo que significa que me quiten mi ropa. I know what it's like to be beaten. Sé lo que es que me golpeen. I know what it's like to want to be a bird and fly away. Sé lo que significa querer ser una avecita para salir volando. I know what it's like to be tempted to feel as if I should throw some stones back. Y también sé lo que es tener la tentación de agarrar y arrojar algunas piedras. Don't you remember I died? Recuerda, I was dead. Yo estuve muerto. We think of Jesus dying for our sins. Pensamos en Jesús que murió por nuestros pecados. And that he did. Y eso lo hizo. But you know the Bible tells us that he died for our sorrows and our suffering also. Pero saben, la Biblia me dice que él también murió por nuestros sufrimientos y nuestras tristezas. You know that? ¿Lo sabían? In Isaiah 53. En Isaías 53. That great chapter about Jesus being a man of sorrows and acquainted with grief. Ese gran capítulo que habla acerca del varón de dolores. Isaiah 53, verse 4. Isaías 53, versículo 4. It says, "Surely our griefs, seguramente nuestros dolores, he himself bore, él llevó nuestras enfermedades, and our sorrows he carried." Y sufrió nuestros dolores. Can you say amen to that? ¿No dicen amén? You see, we are both sinners and sufferers. Somos tanto pecadores como personas que sufren. We are both villains and victims. Somos tanto villanos como víctimas. And the death of Jesus Christ covers both of these realities in our lives. Y la muerte de Jesucristo cubre ambas realidades en nuestras vidas. I can't explain it. No lo puedo explicar. I can only declare what the scriptures say. Solo puedo declarar lo que dice la escritura. That as Jesus carried our sins, en la medida que Jesús cargó mis pecados, he also carried on his heart the weight of our sorrows and our suffering as well. También cargó en su corazón el dolor y el peso de mis sufrimientos y dolores. And that's why the book of Hebrews will say. Y es por eso que en Hebreos de él nos dice. That since he himself was tempted in that which he suffered, siendo que él mismo fue tentado en aquello que sufrió, he's able to come to the aid of those who are tempted. Puede venir a auxiliar a aquellos que están pasando tentación. Amen. ¿No dicen amén? Jesus understands. Jesucristo entiende. Jesus was tempted in all things like we are, yet without sin. Él fue tentado en todo igual que nosotros, pero sin pecado. He can be touched with the feelings of our hearts. Él puede ser tocado con los sentimientos de mi corazón. He was made to be like us with flesh and blood. Él fue hecho así igual que nosotros de carne y sangre. So that he can be a faithful and merciful high priest in things pertaining to God. Para poder ser un sacerdote misericordioso y fiel a Dios. This is the wonderful Savior that we have. Amen. Este es el grandioso Salvador que tenemos. ¿No dicen amén? And not only so, but coming back to the book of Revelation. Y regresando al libro del Apocalipsis. Chapter 2. Capítulo 2. Verse 8. Versículo 8. Referring to Jesus as being the first and the last. Haciendo referencia de Jesús, que fue el primero y el último. And I was dead. Que estuvo muerto, dice él. But, and has come to life. Y revivió. I came to life. Revivió. Jesus not only died, but he came to life. Jesucristo no solo murió, sino and in coming to life, he revivió. Provides a future for us in our sorrows and the reality of our own pending death. Y al revivir nos da futuro en nuestros dolores y nuestros problemas y nuestra muerte inminente. Notice what it says at the end of verse 10. Notemos lo que dice al final del versículo 10. Be faithful unto death and I will give you a crown of life. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. One of the stories out of Smyrna. Una de las historias que surge de Smyrna. Is the crown of life. Es la corona de la vida. It was this the garland wreath that was given as a victor to somebody in an athletic
game. Era una corona de flores que se le daba o de plantas que se le daba a una persona victoriosa en un juego olímpico. There's a story that comes out of ancient Smyrna. Hay una historia que proviene de la Esmirna antigua. Where the city honored a very prominent person. Donde la ciudad honró a una persona muy prominente. With this crown of life. Con esta corona de vida. But this person had died. Pero esta persona había muerto. So they were dead. Así que estaban muertos. And they took this crown and put it on his head. Así que tomaron la corona y la colocaron en su cabeza. They gave this crown of life. Le dieron la corona de vida. To a dead man. A una persona muerta. Now Jesus takes that same imagery. Jesucristo toma esa misma imagen. And says, you know. Y dice, ¿sabes? I don't put crowns on dead people. Yo no coloco una corona sobre un muerto. And they stay dead. Y ellos permanecen para que permanezcan muertos. I can come to you in your pain and your suffering and even in your death. Yo puedo llegar a ti en tu dolor y sufrimiento, aún en tu muerte. And I can bring real life out of it. Y puedo traerte la vida. This is who Jesus is. Este es mi Jesús. There's not a thing that we can experience in our life. No hay cosa que podamos experimentar en nuestras vidas. That what Jesus can work together for our good. Que Jesús no pueda obrar para nuestro bien. And for our eternal good. Y para nuestro bien eterno. ¿No dicen amén? Now I read this story about an official in the Czech Republic. Leí una historia acerca de un oficial en la República Checa. He attended an evangelistic series. Había asistido a una campaña de evangelismo. By a Canadian evangelist. Por llevada a cabo por un evangelista canadiense. Not a Seventh-day Adventist evangelist. No era de la Iglesia Adventista. But this evangelist was preaching one night on the sufferings of Christ. Pero esta persona predicaba acerca del sufrimiento de Jesucristo. And the desire was is that as people get in touch with the sufferings of Christ, y el deseo era de que en la medida que las personas se comunican o entran en contacto con los sufrimientos de Cristo, their heart would be awakened in love to worship this Jesus. Despertarían sus corazones en amor para poder adorar a este Jesús. But this Czech official. Pero este oficial checo rebelled against this idea of the suffering Christ. Él se rebeló contra la idea, el concepto de un Cristo sufriente. In fact, he got up. Es más, se levantó. And he left the meeting. Y salió del recinto. He was angry. Se había molestado. He was angry because of 40 years of communism that had gripped his country. Y él estaba enojado por 40 años de comunismo que había agarrado a su país. The former Czechoslovakia. El antiguo Checoslovaquia. And he was angry. Y también estaba muy molesto. Because the communist regime had crushed his parents. Porque el régimen comunista había aplastado sus padres. And he lost his parents. Perdió a sus padres. And he grew up without his parents. Creció sin sus padres. And he could go down the list of all the misfortune that he had in his life. Y pudo hacer una lista de todos los infortunios que tuvo en la vida. And he was angry at this whole idea of a Jesus that could suffer. Y le daba coraje de la idea de un Jesucristo que podría sufrir. What difference does it make? ¿Qué diferencia hace todo esto? I have suffered. Yo he sufrido. I have pain in my life. Tengo dolor en mi vida. I'm the hurting one. Yo soy el que estoy dolido. And so he goes home. Se va a la casa. And he's angry. Enojado. He opens the door. Abre la puerta. He comes in. Entra. He slams the door in his apartment. Arroja la puerta ahí en el departamento. And the first thing he sees. Y lo primero que ve. Is a crucifix hanging on the wall. Es el crucifijo colgado en la pared. A crucifix that his mother had given him when he was a little boy. Un crucifijo que su mamá le dio cuando era pequeño. And she had prayed that someday he would become a man of faith. Y había orado ella que algún día llegara a ser él un hombre de fe. He saw that crucifix hanging on the wall. Vio el crucifijo ahí en la pared. He was burning with anger. Estaba totalmente airado. At his pain and the sorrow that he had had in his life. De tanto dolor y sufrimiento que había pasado en su he vida. He grabbed the first thing that he could find. Agarró lo primero que encontró. A cake on the table. Un pastel que estaba en la mesa. With white icing. Con betún blanco. He picked that cake up. Lo tomó. And he hurled that cake at the crucifix. Y lo arrojó contra el crucifijo. And the cake hits that crucifix. Y el pastel le da al crucifijo. And gravity pulls it down. Y la gravedad lo jala hacia el piso. And there he's seething in his anger. Y ahí totalmente molesto. But God does interesting things. Pero Dios no confía en las cosas. The icing. El betún.
as it dripped from the face of Jesus. En la medida que bajó del rostro de Jesús, looked like tears. Parecían lágrimas. Coming out of the eyes of Jesus. Que brotaban de sus ojos. And suddenly, y de repente, the things that he heard the evangelist preaching about that night, aquellas cosas que había escuchado predicar al evangelista esa noche, about the suffering of Jesus, del sufrimiento de Jesús, hit home. De repente llegó al corazón. He dropped to his knees. Cayó de rodillas. He says, "I don't understand." Dice, no lo entiendo. My heart is full of so much sorrow and pain. Mi corazón está tan lleno de dolor y sufrimiento. But I know. Pero sé. That you did not cause this pain. Que no fuiste tú el que causó este dolor. And in my sorrow. Y en mi dolor. You were sorrow for me as well. Tú también sufrías por mí. You shared your sorrow with me. Compartiste tu dolor conmigo. The path to Jesus. El camino a Jesús. Is strewn with rocks. Está lleno de piedras. And it is strewn with cakes thrown against the wall. Y también de pasteles que han sido arrojados contra la pared. As from our heart we heave up with pain and grief and anger. En la medida que de nuestro corazón surge el dolor y la ira que atormenta mi vida. But Jesus says that's all right. Jesucristo dice, está bien. I'm here. Aquí estoy. I know what you're going through. Sé lo que estás pasando. And I want you to know that I'm here alongside of y you. Quiero que sepas que estoy aquí a tu lado. To bless you. Para bendecirte. To give you peace. Darte paz. To give you a future. Darte un futuro. To give you hope. Darte la esperanza. Come unto me, all ye that labor and are heavy laden. Venid a mí, todos aquellos que están cargados. And I will give you rest for your soul. Y les daré descanso al alma. Cast your cares upon me. Echad vuestros cargas sobre mí. Because I care porque for you. A mí sí me preocupo de ustedes. One last little thought. Y un pensamiento final. I was visiting in a friend's office a few years ago. Hace unos años visitaba un amigo en su oficina. And he said, "How do you like my picture of Jesus?" Y me preguntó, ¿qué tal mi cuadro de Jesús? Where? ¿Cuál? ¿Dónde está? Right there. Ahí está. Mira. I looked at this big picture on the floor. Y vi ahí un cuadro grande ahí en el piso. Leaning up against the wall. Recargado contra la pared. It was just colors. Era colores. I said, "What do you mean?" ¿Cómo? ¿Qué? He says, "It's Jesus." Es Jesús. Oh, come on. Nah. It was one of those computer 3D generated pictures. Era uno de esas figuras generadas en tercera dimensión por la computadora. You've seen them? ¿Lo han visto? He says, "If you look at it right, you'll see Jesus." Si te fijas bien, vas a ver a Jesús. No. No, es cierto. Yeah. Mírenlo. Take it home with you. Llévatelo a la casa. So I took it home. Me lo llevé. And I stared. Y me quedé viendo. And I stared. Y lo miré. And I stared at that picture. Y lo miré al cuadro. He said it was Jesus. Dice él que es Jesús. If I looked just right, pero si me quedaba viendo, Jesus would come to me. Jesucristo, hanging on the cross. De repente salía, surgía, pendiendo en la cruz. Over to the left, si miro un poquito a la izquierda, I could see the nativity scene. Puedo ver la escena de la natividad. Over to the right, a mano derecha, I could see the open tomb with the stone rolled away. Veía la tumba abierta con la piedra hecha a un lado. And over the cross in the background was the Star of David. Is it what? Star of David. Okay, y aquí al lado de la cruz veo la estrella de David. And so I looked. Y me la miré. And I looked. Y lo miré. And I stared. Y me lo quedé viendo. Until I got cross-eyed. Hasta que se me cruzaron los ojos. But I kept looking. Pero seguí viendo. And then all of a sudden. Y de repente. Jesus appeared to me. Apareció Jesús. You know, Jesus says, "I know." Jesucristo dice, conozco. I know where you live. Conozco donde vives. And I am there with you. Y ahí estoy a tu lado. But we just see the colors, the random colors of whatever is happening in our life. Pero nosotros solamente vemos colores aleatorios de todo lo que pasa en nuestras vidas. And when our lives hurt, it doesn't make sense. Y cuando mi vida se llena de dolor, no tiene sentido. But the Word of God. Pero la palabra de Dios, Jesus himself, Jesucristo mismo, invites us
nos invita to look a contemplar and keep looking y seguir contemplando because he will reveal himself porque to se us. Va a revelar a sí mismo ante nosotros. Carla, come and sing for us tonight. Carla, ven a cantar, por favor. Where are you? She's coming. Come sing for us about how much Jesus knows about us. Cántanos un poquito acerca de cuánto sabe Jesús de nosotros. We're taking a little longer tonight. I hope you don't mind. Esta noche nos hemos pasado unos 2-3 minutitos. Espero que no se molesten. Señor, tú me creaste y me conoces. Conoces mi sentar y mi levantar. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde puedo huir de tu presencia? Si tomaré las alas del alba, y aunque me fuere a los extremos del mar, aún allí tu mano me guiará. Y la noche oscurece en derredor. Tinieblas y luz son iguales para él. La noche siempre brilla como el día. Si tomaré y aunque me fuere a los extremos del mar, aún allí tu mano me guiará, tu diestra me amen. Let's stand together as we pray. Pongámonos en pie, por favor, para orar. Carla has one more stanza to sing for us. Tiene una estrofa más para cantar. Señor, tú me creaste y me conoces. Conoces mi sentar y mi levantar. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde puedo huir de presencia? Si tomare las alas del alba, y aunque me fuere a los extremos del diestra me sostendrá.
Señor, tú me creaste y me conoces. Do you want to thank Jesus tonight? ¿Quieren agradecer al Señor Jesús for esta his noche? Care, por su cuidado, his understanding, y por su comprensión de tu vida, needs y and your necesidades. Do you want to open your heart to him? ¿Quieres abrir tu corazón a él? Tell him that you love him. Decirle que le amas. How can we not love a Savior? ¿Cómo podemos no like amar Jesus? A un Salvador como Jesús? And if you want to throw some stones, y si tú quieres arrojar alguna piedra, if you want to be like a little bird, fly far away, y si quieres ser un pajarillo para volar lejos de aquí, I invite you to open your heart, te invito a que abras tu corazón, to Jesus, a Jesús, and receive his care, y recibas su amor. Grace to you, gracia a vosotros, and peace, y paz, from God our Father, de Dios nuestro Padre, and the Lord Jesus Christ. Y el Señor Jesucristo. Amen. Amen.